top I shot. At the core I forgot. In the middle of my thoughts, taking fire from my safety. The picture's there, the memory won't escape me. But why should I care? From the top to the bottom, from the top I shot. At the core I forgot. In the middle of my thoughts, taking fire from my safety. The picture's there, the memory won't escape me. But why should I care? There's a place so dark you can't see the end. Skies cocked back, a shotgun which can't defend. The rain then sends dripping acidic questions forcefully, the power of suggestion. Then with the eyes shut, looking through the rust and rotten dust, a small spot of light floods the floor and pours over the rusted world of pretend. And the eyes ease open and it's dark again. From the top to the bottom, right on the top I stop. At the core I forgot. In the middle of my thoughts, taking fire from my safety. The picture's there, the memory won't escape me. But why should I care? In the memory you'll find me. Holding me tightly until the sun rises up. Es posible comprender aquello que no comprende con la simple decisión de hacerlo o desearlo, más aún en la difícil y compleja forma de aceptarlo, sin morir o caer en un banal e infructuoso intento de no lograrlo, o más aún lograrlo sin haberlo deseado y por tanto botarlo por la borda. Otra vez estás filosofando sobre la estupidez humana. Pues sí, niñata, ya sabes que falta muy poco tiempo para la posible extinción de la humanidad y quiero saber de antemano cómo reaccionar a cada persona para así poder hacer un libro y ganar mucho dinero con su sufrimiento. ¿Y a quién le venderás los libros? Es más, ¿cómo sobreviviremos? Eso aún no lo he pensado, sabéis muy bien que ese tipo de cosas no se me da bien, tú ya lo sabes, Suzuki. Lo sé, el caso es que nadie entiende nada de lo que dices y Temo se ha dado a la fuga. ¿Quién sabe? Pero ya lo conoces y llamará a alguien a diseccionarte, y aunque estará bueno, pues tú nos pagas. Yo nunca les he pagado. ¿Y a qué punto quieres llegar? Serás tú tonta o yo imbécil que ya no entiendo ni jota de esto. Ya ves tú, por meterte en la cabeza de 6.000 millones de personas a la vez. No me metí en la mente de 6.000 millones de personas. No estoy loco ni jare suicidio, por eso solo me metí en la mente de 1.000 millones de personas solamente, ¿verdad que es un plan ingenioso? Me pregunto por qué no lo hago volar en pedazos. Porque soy tu jefe y por esa única y exclusiva razón. Claro que no, si fuera así no crees que te tendría en un altar. Claro que no, esto es comprobable gracias a las fieles y muy exactas matemáticas culinarias. Si tan eficaces son, explíqueme el punto central de este diálogo tan absurdo e incoherente. Es muy simple, el centro de este debate es el paté de hígado en mole poblano. Pero qué carajo dice, eso no tiene sentido. No hace falta que denotes mi grandeza. El proceso es tan sencillo y el resultado tan exacto que bastaría con decir que el método es pastel de pescado al cuadrado entre 10 cubos al cubo cúbico. Se tomó demasiado azúcar Chávez esta ocasión, descuide jefe, en cuanto lo llevamos a un desazucarizador se pondrá mejor. Venga, como supiste que iba a calcular todo por azúcar Chávez al quinto centavo. Venga Suzuki, no haya el vendedor de drogapirina de la fiesta de Slashmaster. ¿En dónde lo buscaste? En el único lugar donde estaría. En Australia diseccionando un ornitorrinco homosexual. Él vive en Uruguay, baboso. Por eso mismo. Que no, Uruguay es una isla en el centro del desierto de Australia. ¿Acaso tomaste algo raro en el camino? En lo absoluto, solo las otras 24 tabletas que conservaba de la fiesta. Y así llegamos a la operación definitiva, que con el resultado de chalet de cangrejo al quinto elemento menos gula dimensionada se dará igual a tarta de sushi. Vale, pero si no eres el resultado, y Tembo, deja de decapitar a los criados fuera de cámara, jefe, deje ya de comer ese azúcar, hostias, ya no lo soporto, explosiones. Vale, y pensar que creí que tardaría en destruir a Cosmius, pero hostia, lo lamento por la pobre chica que le ayuda en el canal. Me equivoqué, el resultado no es pastel de caramelo. Es hígado de marrana. Sí, eso es yujuuru.